Good evening, Natalie. Hi, teacher. Good evening. How are you today? Are you okay? Yes, I am fine. ¿Usted tiene problemas en poner en conectar su cámara? No, teacher. Solo que voy a cenar y luego la enciendo. Okay. Good evening, Alfredo, Jocelyn. Good evening, teacher. No se mojaron. Aquí no ha llovido, teacher. Ah, de veras no ha llovido. No. Aquí en Soya, sí, yo como venía en el camino, me mojé. Sí, pasó una nube negra y como que quería llover, pero no llovió. Tuvo mala suerte ahora. Oh, buena, porque ya tenía casi 3 semanas de no llover aquí. Era exagerado el calor. Ahorita está tronando bastante. Sí, el calor es insoportable, por más. Good evening, good evening, Frank. Good evening, teacher. Yo creo que ya viene la segunda parte de la tormenta. Ya está haciendo más viento. Okay. No sé si alcanzan a escuchar los truenos. No, no se escucha, teacher. Pues entonces quiere decir que funciona lo del sonido, ¿ah? O sea que hay como en Zoom hay una opción que para minimizar el sonido. A los aislamientos de ruido. Funciona para que no nos escuchen porque son buenos los truenos. Sí, ¿por qué no se escucha? Prácticamente solo su voz se escucha nomás. Sí, ya, pues sí. Qué felicidad. Ah. Ok, guys. Alexander, no, okay. Como aquí, como que ya vamos como por la segunda parte de la tormenta, así que si por si acaso ven que me voy, no se vayan a salir, oigan. Okay. Es que no me he ido, no me he ido. Okay. Como yo tengo datos, siempre estoy pendiente de conectarme con datos. Aunque vaya el internet, yo siempre me paso a datos, nunca termino la clase. Y las veces que han terminado por los accidentes. Por suerte, esos accidentes se han dado al final, ¿va? Se han fijado, ya vamos como con dos o tres, algo así. La última hora, atención. Sí, cabala, va, la última hora. Ok, guys, let's begin. Okay, the topic is steps to write a formal email.
Okay, how to write emails. That is the topic for today. The unit is the free communication at workplace, and the objective is write short and professional emails to coworkers. Voy a preguntarles otra vez, no oyen el ruido de la tormenta. No, teacher. No, Teacher. ¿me oyen? ¿Me escuchan bien? Yes. Fuerte, claro. Sí, es porque yo casi no lo no escucho. Okay. Do you send emails every day? ¿Quién de ustedes sí escribe emails en la empresa? I teacher. I. I teacher. I You write Rafael. Email every day. Really? Really? And you, Francisco? Yes, teacher. Really? Piensa de que, porque sí que ha venido bien fuerte la tormenta, voy a tratar de no, me voy a pasar esta parte. Vocabulary. Okay, subject, a topic of conversation. The subject is a sujeto, right? But is the topic of a conversation. Esta palabra tiene varios significados. Y el más común es sujeto, ¿verdad? También significa materia, de que uno estudia la materia, o tópico, tópico de conversación, ¿ok? Salutation, a form of saying hello, and that is a salutation. Brief, it's an adjective of short duration. When you say, brief conversation, una conversación corta, right? Short conversation. Brief, short. Abbreviation is a noun, a short form of a word or phrase. Appropriate is an adjective, proper or convenient. Share is a verb. Have a portion of something with another. Okay, compartir, right? Share is compartir. Tips. Advice, suggestion. Tips también tiene varios significados. Podría ser tips, es como que usted le da una propina, o en este caso sería. Usted dice, te voy a dar unos tips. También esa palabra se ocupa bastante en español. Te voy a dar unos tips, le dicen, para que lo hagas rápido. En otras palabras, le va a dar una sugerencia, le va a dar un consejo o estrategia de cómo hacerlo mejor. ¿Okay? Esos son tips. Ok, subject, salutation. Brief, abbreviation, appropriate, share, and tips. Okay, which tips for writing formal email do you follow? Okay, remember what is tips? It's advice, suggestions. Okay, tip number one. Do not use all capitals. Cuando usted va a escribir un email, no tiene que hacerlo todo con capitals. Si es formal, ¿verdad? Estamos hablando si es formal. Siempre, teacher. Capitals.
cuando se escribe en Mayúscula. capital, cuando se escribe en capitals, mayúscula, da la impresión que se está gritando. Por eso no debe ser mayúscula. Ajá, exacto, Rafael. Capitals quiere decir gritando. O que se está hablando fuerte. Okay. Avoid using the subject. Important. Okay. Tratar de evitar la palabra important. ¿Eso por qué sería, Rafael? ¿Por qué yo tendría que evitar esa palabra? Important, important. Important, importante. Ahí sí no sabría decir. Ajá, porque yo no le encontré sentido, pero es que ahí está en el libro, ahí está en el manual. Quizás important, porque... o sea, quizás porque this is important, no le dio sentido, pero ahí está en el manual. Se supone que lo que usted está mandando es importante. No, no tendría como que darle otra, pero como volverlo a resaltar. Ah, ok. Sí, casi no les oigo, fíjense, no sé si podrían hablar un poco más fuerte. Ok, use a formal salutation. Ok, formal, formal, for example, hello, good morning, okay, good morning, good afternoon, good evening. Ok, be brief. Okay, remember what is brief is short, right? No long, okay, be brief. Express clearly why you are writing. Como quien dice, no se ande por la rama, de un solo diga lo que quiere, va. De un solo diga lo que quiere, no ande por las ramas. Okay, express clearly why you are writing. Why is the reason, right? Que si usted pone un mensaje, le tiene que decir por qué le escribo, okay? ¿Por qué? The reason. Do not use abbreviations. Do not use smileys. O sea, carita. Okay. That is the tips. Ay, por cierto, ya bajo un poquito porque casi no escuchaba nada. Okay, the conversation. The conversation. Okay. Do you often send emails? Your answer is yes, right, Rafael? Do you often send emails? Yes, I write a lot of emails. Okay, and you say you are not Rafa, you are Rafael. Okay, you say yes, I do. Okay. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? What do you say, Francisco? Is it appropriate to use abbreviations in business emails? Yes, it is or no, it isn't. Creería que yes, teacher. No, it isn't. No, it isn't. No, teacher. It isn't. No, it's not appropriate. It's not appropriate. Remember the tips. Remember the tips. The tips, the tips, the tips. Do not use capitals. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brief. Express clearly why you are writing. Do not use abbreviations. Okay, no, it is not professional. No, it is not good because it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Okay. Amanda is asking for more tips for writing more effective emails.
Yeah, sure. Okay, the answer, okay? Okay, we practice the conversation using the previous tips. Okay. Vaya, vamos a ir al breakout rooms. Vamos a practicar esta misma conversación, pero ustedes van a preguntar por los otros. Okay, aquí ustedes le preguntan, is it appropriate to use abbreviations in business emails? Entonces ustedes van a preguntar por los otros, okay? ¿Cuáles teníamos? Do not use capitals, write everything in capitals. Be brief, use salutations. Okay, remember? Okay, entonces aquí en vez de preguntar por abbreviation van a poner otro. Okay, yes. Vaya, le voy a decir cuál va. Ah, bueno. Elíjanlos al azar, porque así en realidad no puedo decirles porque no sé con quién van a quedar. Okay. Clear, guys. ¿Está claro cómo van a hacer la conversación? Yes, clear. Yes, clear, teacher. Okay. Ahorita voy a aprovechar para ver quiénes están. Y que no me haya nadie de oyente, ¿verdad? Wow. Sí, hay alguien de oyente. Incredible. Okay. Vamos a ver. So, it is 8. Okay, Clara, Jenny, and Fatima, go to the breakout, please. Okay, let me see. A ver, Jenny. Hola. Jenny. Okay. Ahí están, le preguntamos. Hello. Che, no entendimos qué teníamos que hacer. Tiene que hacer, practicar la conversación, pero solamente cambiarle el tip. Donde dice abreviar. Abreviar. Cambiarlo por los otros tips que había dado que no se deben de usar en un email. Ya. Yeah. Ok. Thank you. Ok. ¿Y Jenny? Yes, teacher. Ya está aquí, como que andaba. Sí, es que cuando hizo los grupos me sacó. Entonces, hasta ahorita. Ajá, pero yo vi que como que entró con otro perfil, va.
De verdad. Sí, eran dos perfiles las que tenía abiertos. Bueno. Ok. Okay, see you. ¿Qué, Francisco? Hola, teacher. Me sacó de la clase. Solo que antes de seguir, vamos a cambiar solo las... Solo la frase del tip. Solo el tip. Ajá, porque por lo menos donde dice do you often send emails, eso no se cambiaría, ¿verdad? Solo por lo menos hasta donde dice Amanda, profession, tu abreviación, ¿verdad? Le Okay. Dice, ¿is it appropriate to use abbreviations in business emails? Ajá, eso es lo que le va a cambiar, use abbreviations. Okay. Okay. Yo estaba con Lady. Ok, ya lo pongo. Lady in red. What is lady, number 8. Perdón, teacher, hello, Jaime. ¿Cuál Jaime se quedó de los dos? me lo mandó a la otra sala el usuario con el que comparto. Ajá. No, fíjate que no Sí, fui yo, pero sino que así fue que se pasó. automático. Sí, pero yo vi que Sí. quitó uno y entonces yo dije, voy a entrar a ver cuál Mario se quedó. No, me lo mandó a la otra sala a las 8. Entonces lo saqué Entonces mejor. voy a volver a ver, permítame. Ahorita la tengo la principal, con la que comp Ahora, usted. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use big brief in business emails. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes. Teacher, yes, tell me. Una pregunta. Yes. A abbreviation. La primera se pronuncia así. Y la segunda es abbreviation. La segunda este es es lo que van a cambiar. Use abbreviation, van a poner otra cosa. Y eso cambiaría el sentido de toda la conversación. Pues vean lo que sí pega, porque por ejemplo, be brief no pega aquí. Smiley tampoco. Smiling. Entonces Ajá. podrían decir, ¿es de appropriate use smiling? Sí. Sí pega. Se puede. Yes, ¿es appropriate to use smiling? O sea, si sí, pues, usted puede usar smiling. Caritas alegres, pa. No, así sí pega. Ah, pues Be sí. brief es el que no pega. Al menos que ustedes lo redacten diferente. Is it appropriate to not to be brief? Por ejemplo. Ahí sí. Entonces ustedes adapten el que le van a usar. Tiene que pegar. Solo eso es lo que van a cambiar.
Vaya, gracias. Yuri. Yes, yes, guys. Teacher, I have a question. Yes, tell me. About this conversation, I not understand for the... bueno, la pregunta es, teacher, ya no me acordé cómo decirlo en inglés. Cuando usted nos dice que practicamos la conversación usando los tips previos, por lo menos aquí, cuando... tips. Cuando dice, por lo menos en el, Amanda dice, it's appropriate to use abbreviation in the business emails, o sea, no es apropiado, pero en sí los tips los vamos a utilizar editando la conversación no o cómo. Necesariamente, porque si solamente es un tip, usted lo puede decir sin estar editando nada. Ponga los tips. Ok. Pues bueno, yo no lo siento necesario estar cambiando nada. Ok, por ejemplo, sería do not use capitals. Avoid using subject important. Use a formal salutation. Be brief. No siento yo que cuadra mucho con la conversación, pero al menos que le cambien la redacción. Express clearly why you are writing. También, ¿verdad? O sea, dártelo. Do not use abbreviation, el que está, ¿verdad? Do not use smileys. Ajá. Ok, entonces cuando vamos conversando, ahí usen tenemos. Uno de esos. Usemos alguno de ellos. Elijan cuál y practíquenla nada más. Ok. Ok. Is in appropriation to you? To use of capital. Capital. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Finish, teacher. Ahí le cambiamos los nombres y pusimos letra capital. Está bien que no hayamos puesto toda la palabra como está en el ejemplo, teacher. Is it appropriate to use all capitals? All capital. Ahí solo usar capital, letra capital. Sería only capitals. Sería mejor. Así, no. Only capitals. Only, no all. Only capital. Bueno, no vaya a usarlo así, pues. Como, es que use como all. Está cambiado. Como ahí estoy preguntando, ajá, no, ya, está ya, cambiado. Ya. Está ahí sí está ahí, así. Okay, no, usar todas capital. Ajá, it's not professional. Sí, you could see share multiple ways. Ajá, it's good. Como solo eso le van a cambiar. Solo eso le íbamos a cambiar. Okay, yeah, y le cambiamos y cambiamos los nombres, ¿verdad? Para. Ajá. Ok, you are ready, so. Yes, I'm ready.
Okay, guys, I'm going to assign the order. If number one is Antonio and Mario. Number two is Carlos and Jenny. Number three is Fatima and Rafael. Number four is Alfredo and Natalie. Number five is Jaime and Jocelyn. Number six is Clara and David. And number seven is Francisco and Lady. Okay, go, number one. Say your question, number one. One time, everyone. Okay. Do you often send email? Yes, I do. It is appropriate to use be brief in business email. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Vamos a cambiar o solo una vez, teacher. Only one. Okay. Okay, continue to. Comienzas, Antonio. Dijo que solo una vez. Only one time, Mario. Only one time. Yo empecé. Le toca a Antonio. Wow. Only one. Group number two. Okay. Sería bueno que cambiáramos los dos pues sí, para practicar, ¿verdad? Okay, do it. If you want, do it. Do it. Well, do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use a formal solution in business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Finish, teacher. Thank you. And I like that you want to participate. Congratulations. Okay, number two. Okay. Are you ready, Jenny? Jenny, I don't see Jenny. Jenny is not in the class. No, lo dejaron solito. Sorry. Sorry. I'm practicing with Mario, teacher. Ah, practice with Mario. Okay, good idea. Practice with Mario. Okay, Mario, do you want to practice with Carlos? Do the conversation. Okay, Carlos. You start, Mario. Yes. Mario va a ser el comodín, ¿verdad? Do you not, teacher? Wild card. You are the wild card. Do you often send email? Yes, I do. Okay. It is appropriate to use a formal solution in business email. No, it's not a professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, sure. I like the more tips for this conversation. Do you want to change now? Start Carlos and then Mario. Okay. Do it. Do you often send emails? Yes, I do.
It is appropriate to use abbreviation in these business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Thank you. Thank you, Mario. Wildcard. Okay. Thank you, Wildcard. Okay. Now go number three. Who is number three? Do you often say Ismay? Yes, I do. Is in appropriation to use of capital? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. I begin, Fatima. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriation to use all capitals? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Finish, teacher. Thank you. Good participation. Bueno, excellent participation. Excellent participation. Okay, thank you, number teacher. Four. Natalie. Boy. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use smiley in business emails? No, it is no professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Finish, teacher. Okay, so you say finish, finish. Thank you. Number five. Yes, teacher. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use a formal salutation? Yes, it's a professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Express clearly why you are writing and be brief. Oh, okay, excellent. I finished, teacher. Very good. Nice participation, guys. Go to the bird number six. Clara, do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use all capitals in the business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Finish, teacher. Thank you. Thank you. Now the pair number seven. Okay. Lady, ¿no se está preparada? Sí. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use capitals in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, you. We finished, teacher. Thank you. Up to now, very good, excellent conversations. And number, well, I don't remember if I have number eight. Okay.
Is missing one pair? Is missing someone? Falta alguien? Is missing? Teacher, yo no practiqué con nadie porque me sacaba la aplicación. Estaba conectada del teléfono y no estaba funcionando el internet. Pero aquí puede decir la conversación con Mario. Con Mario. Yes. He's the one. Hi. Do you want? Yo, Amanda y Mario Luis. Yeah. Okay. Do it. Do you often send emails? Hello, Mario. Yes, I do. It is appropriate to use it all capitals in business emails. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Thank you, Mario. Bueno. Okay, nice participation, Yuri. Okay, and it's nice that you say I am missing. It's nice that, because you know participation is important for you. When you participate, you learn more. Okay, guys, now let's continue with this. Okay. We already practiced the conversation. Here we have tips to write formal emails. Okay, we have more. What is more? Okay, number one, filling the subject. So remember what is subject, right? Remember the vocabulary. Filling the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, okay? In the subject line, because we have some, when we have a format, when we have the subject, I don't know I don't remember the word in Spanish actually, because I have my emails in English. What is the word that appears in the emails in the space of subject? Asunto, right? Yes, asunto, I remember. Okay, in the asunto, right? It's in the email in Spanish. Is asunto. In English, it says subject. Okay. Filling the subject line with a topic. Remember that when you have the asunto, you write the topic, the main point of what is your message in the Gmail. Okay. Is it clear the number one, guys? For example, if you send an Gmail, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, alguien que no haya venido aquí para que no se enoje. Vamos a ver, pero Michelle no ha venido a clases, ¿ok? Michelle no vino tampoco ayer, de seguro le van a mandar a llamar de inglés corporativo, por cierto. Entonces yo también quiero mandarle un Gmail a ella porque ella no ha venido días. Entonces, lo que le voy a poner yo en subject, que sería asunto, sería solamente una o dos palabras, porque sería lo más relevante, como un tópico, ¿verdad? Acuérdense que el tópico, a veces el tema de algo no es solo dos palabras o tres. ¿Ok? Le pondría sabia, le pondría missing classes. ¿Okay? Solo dos palabras, ¿verdad? O sea, inasistencias a las clases, missing classes.
Ahí yo le pondría, ¿ok? ¿Entienden cómo es eso? Porque no solamente es el inglés, sino que hay que también entenderlo porque es algo así como de uso. ¿Ok? Clear, guys? What is subject? How you write that? Yes? Nadie me dice nada. ¿Rafael? Yes, teacher. It's clear. It's clear. It's clear. Ok. Yeah. Le pregunto a usted porque usted dice que escribe bastante. Ok. Now, number two. Include a polite salutation. EG is an English example. It's an example. For example, you say, dear Mr., dear Miss, or good morning. Don't say hi, for example. No, you don't say hi. You say, dear Fulanito, Mr. Fulanito, dear Mrs. Fulanita. Oh, good morning, good afternoon, good evening. Okay, number three. Write your main point in the opening sentence. What is that? Okay. Siempre hay una oración que abre el mensaje. En esa primera oración le llamamos topic sentence. Topic sentence quiere decir que en esa primera oración, que es de opening, ¿verdad? Porque es la primera oración, usted va a poner de qué se trata el asunto. Por ejemplo, ya no voy a poner un nombre de aquí, digamos, voy a decir un nombre X, pero con el mismo asunto que les comenté. Susana, por ejemplo, Susana, ella no está viniendo a clases, entonces yo quiero decirle a Susana que eso, entonces voy a la primera oración, tengo que poner eso, ese asunto. Entonces, Susana, I noticed that you are missing the classes. Susana, yo noto que usted está faltando a clases. Entonces ya le dije yo de qué se trata el mensaje, ¿sí o no? Se va a tratar de eso. Entonces lo siguiente que yo le escriba va a ser como ideas apoyando ya esa oración. I notice that you are missing classes. Noto que usted está faltando a clases. La siguiente sería, por ejemplo, sería You missed the class yesterday. Tú faltaste a la clase de ayer. Entonces, lo siguiente que voy a decir después de esa opening sentence va a ser apoyando esa primera oración. ¿Ok? Apoyando esa opening sentence. ¿Ok? Pero la primera siempre tiene que decir de qué se trata todo. ¿Ok? El topic, la primera donde se sabe, ese es más escueto, ¿verdad? Más escueto, es más así, ¿verdad? Porque solo es un tema. Y en la primera oración es una oración. ¿Ok? Number four. Don't use all capitals or all lowercase letters. ¿Ok? Ni solo capitales, o ni mayúsculas, quiero decir. Ni solo letras minúsculas. Okay? These are lowercase minúsculas, right? Ni una ni la otra. Tiene que ir con capital letter lo que le toca. ¿Va? Nombres propios, inicio de oración. Okay. Number five. Avoid abbreviation. E.g. or example. PLZ. Like I say in please. Ustedes saben que hoy en los chats, bueno, en los chats así tipo de Messenger y WhatsApp, qué sé yo, que chatea más la gente, entre amigos, eso como no sé, no es, eso no es un email. Ahí ponen palabras que no son ni palabras, sino que solo son letras. Por ejemplo, en inglés, cuando le ponen you, solo le ponen la U. Entonces, eso no se usa en un formal Gmail. Number six, be polite. Remember to write please and thank you. Al final de algo que usted ha escrito, siempre le tiene que poner thank you.
¿verdad? Thank you. Un día de eso les escribí un mensaje en el WhatsApp, por cierto. Ay, no les puse thank you. No les puse el thank you. Siempre tiene que ir el thank you al final. ¿Ok? Number 7. Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. ¿Ok? En vez de decir tanta cosa, podría ser un attachment. Decir algo a pie de página, ¿verdad? Y mencionando algo extra. Pero no en el texto en sí, ¿ok? Que si usted hace un mensaje muy largo, el que está leyendo se pierde en lo que usted quiere en realidad decirle. Se pierde en el punto principal, ¿verdad? Tiene que ser conciso, brief, conciso, brief, corto, brief. Ok, number 8. Use a closing phrase like a best regards, looking forward to your comments. Okay, closing phrase is frase de despedida, cerrando el mensaje. Mis mejores deseos, right? Francisco. Yes, teacher. A la vez pasada usted me hizo la observación de para usted que decía regards. Sí, correcto. Ajá, ¿qué me dijo? Que saludos. Saludos. Ajá. The regards era como saludo. Looking forward to your comments. Looking forward. Esta frase es bien común cuando las personas se saludan, inclusive se conocen la primera, y usted estaba ansioso de conocer a la persona, usted quería conocerla. Le usa bastante esta frase, pero en emails, looking forward to your comments, quiere decir que va a estar esperando, ¿okay? Va a estar esperando la respuesta. Looking forward. Quiere decir, va a estar esperando la respuesta. Looking forward. Looking forward your comments, to your comments. Okay. Add a signature block with appropriate contact information. Okay, signature is firma, right? You know. That is your name. Okay, como no solamente una firma, sino que también agregar cierta información como business address or phone number. Okay. Y es bastante de empresa a empresa, así, ¿verdad? Yes. Edit and proofread before you send the message. Okay, edit and proofread quiere decir que usted vuelve a leer y hace una prueba de que le voy a dar un tip. Esto ya es mío, ¿verdad? No está aquí, pero casi eso quiere decir también esto. Ustedes siempre que escriban algo, vuélvanlo a leer como que usted es el que se lo han mandado. Como que usted lo está recibiendo. Y ahí usted va a ver si realmente dio a entender el mensaje que quiso. O si no había un error. O si no omitió palabra. O si puede quitar algo que quizás es irrelevante. Una palabra que tal vez no iba ahí y mejor quítela. Algo así, ¿verdad? Entonces, proofread es para eso. Es para detectar si se entiende la idea o alguna cosita va de más o de menos. Okay. Más que todo la concordancia, ¿verdad, teacher? Ajá. El mensaje. Sí. O como hacer de cuenta que usted es el que lo está recibiendo. Y entonces así se prueba un mensaje. Ok. Inclusive en el chat yo hago siempre eso. Fíjense en el WhatsApp, siempre lo hago. Vuelvo a leer y ahí detecto errores que se han ido a letras. A veces uno se come palabras. Ok. Bueno, I hope that you understand this, guys. Traté de explicarlo lo mejor que se pudo, ¿ok?
Porque como he de ir explicando entre inglés y español, a veces no me gusta hacer eso, pero para que se entienda todo, pues lo hice. Okay, now look at the examples. Look at the example of the Gmail. Okay, here you have two. Y the person you send them, you send the Gmail. CC is with copyright. For example, the Gmail is to Peter, pero usted también quiere que lo tenga Juan. Okay? So you say the Gmail of Juan. Right? Subject Saturday. Como les digo, el subject, el asunto, puede escribir usted una palabra o dos o tres. La cosa es que sea como tipo un tema, como un tema, ¿ok? Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. This is the message. See you. Vamos a ver, ¿ok? Is appropriate or no appropriate? Ok, the second example is to Robert. Subject, tomorrow's meeting. Message, Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with it. Is it appropriate to use it with capital letter there? Okay, we are going to see. Don't forget the documents. Okay, esto sería como el attachment, ¿verdad? No lo incluyó como un, no lo incluyó en el texto principal porque si no como que se iba a desviar la idea. No que lo que escribió aparte, okay. Don't forget the documents. Okay, I want to share this in the manual. Okay. In the manual, we have the tips. We have the conversation. And we have this that I explained. We have the more tips, right? About writing a formal Gmail. And you have here the example. Okay, what you are going to do with these two? Okay, you consider if they are formal or informal. Okay, here you have the instructions. I'm going to read. Read the tips to write a formal email and classify the emails below. Okay, this as formal or informal. For the informal emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. For example, si usted vio en uno de estos emails que había algo que lo hacía informal, sugiera algo que lo va a hacer formal, ¿ok? Algo así como detectando errores, ¿ok? Do it, guys. Read and tell me the what is not appropriate because do you need a formal email? What is not appropriate in these examples? Okay, do it. Dudas no, teacher, solo puntos de vista nomás. Well, read it and tell me.
Yeah, yes. Ready? Yes. Uh-huh, tell me. Jimmy, tell me. Robert, is Mr. Robert. Uh-huh, exactly. And salutations. Good morning. Uh-huh. Donde dice Robert en el Gmail, no va porque sea el Gmail, pero cuando ya comienza la oración, sí tendría que ser... Yes, Mr. Robert. Robert y el apellido. Ah, saluda, tiene que usar uno. Ajá. Exactly. And don't use abbreviations. IT. Mm-hmm. For example, if you say see you, it's correct. No correct. Uh-huh. No correct. It's correct if you say, please don't forget. Okay, informal writing. Okay, in general, it's not here in the manual, but informal, in general, informal writing, you don't use contractions. You use complete. For example, you say, please do not forget. Do not forget. Fíjense de que hay gente de que cuando, por estas clases así tipo de, porque las clases estas que les le dan a ustedes, no crean que son, por ejemplo, usted va a un call center, también le dan clases así, no son tan, y preguntan que por qué es que se les da tan formal. Bueno, la razón es porque usted en un call center tiene que tener un lenguaje formal, porque va a hablar con personas de otros países, etcétera, ¿verdad? No va a hablar ahí, hi, what's up, algo así, ¿verdad? Entonces, pero también porque como tiene que ver mucho con la redacción de cartas y emails y cosas así, ¿verdad? Más que todo emails, el texto es formal. Entonces, el lenguaje de calle es muy diferente a un lenguaje formal, pero los dos existen. Hay gente que se puede quejar, ay, a mí no me están enseñando a usar lenguaje de calle, ¿va? Pero es que no es el objetivo del curso, enseñarle el lenguaje de calle, ¿va? Sure. Es un lenguaje formal, y ambos lenguajes existen. No es lo mismo que usted esté hablando con alguien en la calle que habla así, ¿verdad? Así como decir, ¿qué onda? Algo así. Que alguien en una oficina. Entonces, existen ciertas normas de cómo se, como un lenguaje formal en forma escrita. Tiene que ser muy formal. Una de esas reglas es que no se usan contracciones. En Teacher. Escrito no se usan. ¿Ok? ¿Yes? Ahí así está mal escrito, creería yo. Ahí donde dice, don't forget the document. Porque he puesto solo don, así como de... Exactly. Exactly. Es por lo mismo, ¿verdad? De que hay que hacer una proofread para ver si no se ha comido algo. Y ahí sí se ha comido, ¿verdad? Pero sería do not forget. Pero ahí ni contractado está, solo dónde. Exactly. Y estaría bueno que, is it correct? Sorry. Is it correct to use it in capitals? A meeting with it? Is it correct? It, teacher. Creo que sí, porque sería como las... o sea, son como el nombre de algo, como... A iniciales. Es que no sé cómo explicarle, pero. Ajá, yes. The name of the company. Ajá, algo así. Department. Departamento. Ajá. Ok, pero ¿sería apropiado usarlo? Como... No, ¿verdad? Tendrían que ser Tech Support Department, algo así, ¿verdad? Tech Support Department.
Porque it no es que sea de it, de esto, sino que es technical support. Ajá, pero sí no es apropiado usarlo, abbreviation. Okay. No apropiado, pero la mayoría casi sí lo usan. Pero es más formal no usarlo. Bueno. Okay, is it appropriate to say it's only to say here Saturday? Si solo estuviera, no, usted no ha leído todavía el texto, pero si solo leyera Saturday ya sabría de qué se va a tratar más o menos. No, ¿verdad? No, teacher. No, ahí tendría que especificar más, ¿verdad? Event on Saturday. Saturday event. Something like that. Okay, at least two words. Okay, guys, that's it for this. Okay. Fíjense de que tenemos que hacer esta actividad, pero no sé si... Porque ustedes tienen que enviárselo a un compañero. Ajá, un compañero. Send your email to partner and copy to your facilitator. Reply to your mail received from your classmates. Y tendría que ser en el cel, entonces. Ok, en el cel como mensaje. ¿Tienen todos Gmail? Yes. Yes. Ok, vaya, entonces le voy a escribir mi Gmail. Le voy a escribir mi Gmail. Y ahí ustedes me lo envían. Pero tienen que hacerlo ahorita. Cuando termine, voy a estar chequeando los que me van llegando y luego los voy a mostrar, ¿ok? Eso sí, no sanciono mostrarle emails. Teacher. Yes. I have a question. Yes. And when I speak in English with American people, and sometimes I not understand because when speaking with American people, speak in language more informal. Yeah, but the question that's what but I the, was saying. But that's the what question, I was saying. But the question is, the Afro-American people is the same. I don't understand. It's not the because same, it's worse. Yes, because it's the more different the accent. Completely. Complicated. Well, the question is, do you understand, teacher, when I speak with people, Afro-American people and American people? Well, with American people, normal American people, yes. But there are some people that are Afro-American that they living on the streets. And they don't speak a good, they don't speak good English. They hardly speak, maybe American, yeah. But there are some Afro-American people in the United States that they live on the streets. And it's difficult, but not impossible, right? And it's difficult. I can tell you that it's difficult, but yes, I understand people. And you teacher, study how do you say cómo lo entendió, cómo lo que cómo hizo usted para entender.
¿O cómo lo aprendió? I practice a lot with movies, watching videos. Well, I mean understanding American people, right? I mean right. Understanding American people. Watching documentals, watching programs in English. That is the way that I learned to understand, because in the past, I didn't understand the movies, for example. But now I understand them perfectly. But it's a matter of practice. You have to listen. You have to watch a lot of programs. And music. when you watch movies and you... with this subject, subtítulos? No, you don't have to do it. At the beginning, maybe, but no, when you want to understand exactly the real language. When you want to understand the real language, you don't have to read subtitles. Okay. You don't have to. Okay. Thank you, teacher, for the tips. Yeah. And write the Gmail, Carlos. Sorry, teacher? Write your Gmail. Because you're writing email now. I said Gmail, but it's an email. Email? Yeah. You have to write it and send me to the account that I wrote in the WhatsApp. Okay, in the WhatsApp, I sent my Gmail account, and then you write your email and send me your email to this account. And with the subject, anything topic. Anything, applying what you learn here, applying the tips. Okay, teacher. Yes. Yes. David, no, you don't have to send your email. You don't have to send your email. Send your email to my Gmail account. Teacher, what is your second name? What is my second name? Sanchez. Yes. Okay, thank you. My last name in this case, right? My middle name is, okay, Sandra Dalila Sanchez. My middle name is Dalila and my last name is Sanchez.
I already received, Clara, but it doesn't say the subject. Clara, your email doesn't say the subject. Hola, teacher. Haciendo el correo, estoy, el Gmail. Ajá, pero es que yo he recibido, ya lo recibí uno, pero usted mandó uno. Pero yo me equivoqué. No, yo le mandé uno, pero sin nada, porque no, como nunca he mandado, sinceramente. Entonces, ahorita estoy haciendo otro, agregándole ahí lo que le voy a agregar. Ok. I'm going to show you the first duties. Okay, this the subject. Class tomorrow with the subject. Salutation. No salutation, right? Good morning. Or something like that. Okay, dear Sandra. Dear Miss Sanchez, in this case, because remember the title is with last names. And remember class in evolution tomorrow. Do not forget study. Thanks. Thank you. Okay, thanks is informal. Only think. Thank you. Okay. Good, Yuri. Solo me faltó el saludo. Ajá. Yes. Next. Bueno, gracias. Francisco. Okay, in English, Francisco. Wow, I didn't listen. I didn't. Sorry, teacher. No, yo quisiera que en inglés. Yes, of course. Yes.
I show you because I didn't know that it was in English. Sorry, sorry. Okay. Lo vuelvo a enviarte, Chef. Yes, please. González. Fui González García. Fui González García. Is lady. Is lady. Name is Sandra. It's a pleasure to greet you. Okay, salutation, right? The reason of this message is to ask you for some tips or advice to understand a better way when somebody else is speaking in English beforehand. Thank you very much. Aha, it has a phrase of saying goodbye, but the is missing the subject, only the subject. What else is missing? Only the subject, that is important. Okay, it has everything, but only the subject is missing. You see another? Ya le mandé el mío, pero creo que no lo puse, gracias. Okay. David. Vacations. Vacations. Good. I have a question. What do you do? We go on vacation. Looking forward to your comments. Thank you. In the salutation. Sorry, teacher. Salutation. It's okay. El mío no le ha caído, teacher. He has a closing. Looking forward to your comments at closing. Yes, yes. Vacation next week. Yes, it has a subject. Dear Miss Sandra Sanchez, yes, it has a salutation. For the next week, there will be vacation. Could you tell us, it's could you tell us, right? Could you tell us the day they start and they end? Thank for your help. Uh-huh, it has a... You are polite because you say thanks at the end. And blessings to you. It's a closing. Uh-huh, it has a closing. It has some spelling mistakes. Spelling mistakes like a cool day. But it's excellent. Look at the Rafael's examples, everybody. The subject. Salutation, very polite. He finished with saying thank you, thanks for your help, and blessing to you is a closing, a phrase to saying goodbye, right? Teacher, otra yes. Cosa importante es la estructura que lleva el correo. Exactly. Por lo menos allí donde dice dear. Luis Sandra Sánchez, ahí tendría que ir un espacio también que se me olvidó. No, o sea, no pueden ir apuñado todas las letras, sino que saluda,
Deja un renglón de por medio, luego el cuerpo del correo y luego la despedida. Exacto. Pero ir dejando espacios para que sea agradable a la vista. Exacto. Ok. Exactly, exactly. Teacher, y no va a responder ese correo. Ah. Yesterday I said. What? Yesterday I told you. Yes, I answered yesterday. But today I want to answer later. Ya se lo volví a enviar, teacher. Who? David. Oh, Francisco. Ah, Francisco. Oh. Okay. Y me han dejado una ventana abierta. Okay, Jonathan Valladares, okay. Practice tips to write formal emails. Good night. Good night, who? I am writing to remind you of the importance of using formal writing when sending email. Regards, thank you. Okay, you have a closing. You are polite because you say at the end, thank you, it's good. But you don't have the name of the person. Good night, you have the salutation, it's good. You are very formal, brief. Closing, and thank you, yes. Only my name was missing. Okay, Mrs. Sanchez. Mrs. Sanchez. That's the only thing. Okay, greetings. Greetings is the subject. Dear Sanchez, yes, is my name. I will look forward to the class on Monday and I hope you can get better. Thank you for your help, maybe help. Okay, lo que dice Rafael, ¿verdad? Que para mejorar la vista siempre vaya la Dear Sanchez, ok, de la persona a quien le envía, ok. Dear Sanchez. De ahí se pasa a otra línea, si es posible, deja una de por medio. De ahí dice el mensaje, lo que va a decir, y punto y aparte. Dice la línea del saludo, del closing. Ok, y luego. Otra vez, otra línea, dice la solo thank you. ¿Ok? Eso es lo único, como una cuestión más de organización del texto para ser agradable a la vista. ¿Ok? That's the only thing, Jenny. Everything was good, but only this. Abigail is, Abigail López is, cuando me escriben otros nombres ya no hay quién es, Abigail López, who is Abigail López? Ay, Jocelyn. Okay, midterm exam. That is the subject. Good evening, Miss Sanchez. Okay, salutation and the person who you send the email. I have a question about the midterm exam. What is the delivery deadline? The last week, the last week it was.
Goodbye. Thank you. It's nice. It has everything. It has the closing. It has the phrase of saying thank you. It's good. You're learning, Abigail. Another? Oh, Clara, again. It doesn't have subject. It has to have subject. Nunca he mandado y la verdad no sabía cómo hacer. Okay. Say, good morning, teacher Sandra. Yes, it has salutation. And the person who sent the is me, right? On Monday, we will talk about the vacation days that the staff will have. Okay, it's missing the closing and the polite phrase, like a thank you, blessings. Mm-hmm. You have to say, have a good day. Looking forward to your answer, regards, something like that. Do you understand, Clara? Hola. Hey, Clara, come on. I was talking to you. No sé si me entendió lo que le dije que le faltaba. Lo único que le entendí fue que me faltó el thank you. Ya yo le dije que no le había escrito. Le faltó también lo que le llamamos closing, o sea, una frase de cierre. Ah. Ajá, como diciendo, looking forward your answers, looking forward listen to you, or regards, best regards, blessings, frases como esas, ¿ok? Ok. Subject. In the subject, uh-huh. Okay. Voy a ver el de Mario, el menos. No lo he dicho. Okay, Mario. The subject is practice one, how to write a polite email. Dear Ms. Sanchez, yes, it has the salutation, well, the polite, the name who you send the email is me, right? I'm sending this email to practice all the tips we are learning in class about how to write it politely. Best regards, Mr. Salazar. Okay. Yeah, quizás todos no pusieron esto, el nombre final, eso. Creo que si así lo puede poner también, okay, aunque aquí estaba el nombre. Okay. Solo quizás un thank you ahí, ¿verdad? Es lo único. Ahí todo está súper bien. Everything is excellent, Mario. I'm only going to show one more because of the time, guys. Let me show you who. Uh-huh, here you have one. No, this I already did it. Okay.
I think that I read everything. Creo que ya los leí todos. ¿Alguien que no haya leído y que quiera que lo lea? El mío, teacher. El mío, ah, no, Francisco, lo... sorry. En Jimmy. Yes. Okay. Okay, Jimmy. Sí, tampoco, teacher. Es que no lo veo, el de Jimmy. Ya se lo envié, teacher. Solo que de mi Hotmail se lo mandé. Okay. Y no lo he recibido. No lo he recibido. Francisco, maravilla. El suyo sí no lo he recibido, Jimmy. Y ya lo envié de... Ok. Francisco. Holiday period. Everybody wrote about the holiday, the vacation. Okay. Good morning. Salutation. You are informed that as August 1st of this year, he's giving the information. 2023, as is the law. as is the law, you will be receiving what is your vacation period consisting of 15 days. Wow. You 15 days, guys. You are lucky. In which you will be returning from your vacation August 15 on schedule normal. Is it really? Is real this information? I have 10 days of vacation. But he's saying 15. Okay, greetings. Mari Maravilla, General Manager. Francisco is the General Manager. Barbigal International. No, okay. I'm kidding. Okay. Yeah, it has a closing. Only thank you, maybe. It doesn't have my name, the person who you are directing. Dear Miss Sanchez, something like that. Only that, Mario. Francisco, sorry. Bueno, no sé, en lo personal, teacher, tal vez solo un pequeño detallito. Yes. Yo en lo personal, tal vez cuando envío un correo para una persona dirigida, y tal vez no pongo el nombre, ¿verdad? Tal vez yo pongo el nombre o le hago la mención a esa persona cuando son varias personas que va el correo, pero digamos, quiero que una persona la que resalte más, ¿verdad? Entonces es como yo lo veo, ¿verdad? Por eso fue que no lo hice así. Ok. Acuérdense que son tips, ¿verdad? Son tips, no quiere decir que son reglas. Pero mientras mejor aplique los tips, más bonitos sus correos. Ok. That's it, guys. And let me finish this with the class for today. We have something that is different. It's not in the content, but I consider it's important. Okay, we have here the content. This is good. It's a good idea. You begin to use idioms in English. Okay, that's the reason why we don't understand American people sometimes. Because we don't know idioms. We don't know verbal phrases. And that's why we don't understand. Okay? When you, maybe you can speak good English in El Salvador, but if you don't know idioms, you don't understand American people. And so it's important you learn how to use idioms. That's why I include this here. Okay, what is one idiom? Okay, look at the picture. It's raining cats and dogs. What's cooking? I'm tied up
right now. Look at the picture. It's funny, right? I'll give you a ring tomorrow. Quiere que se case, right? The English test was a piece of cake. Piece of cake. The English test was not picnic. Okay, look at the pictures. Okay, si usted, vaya, solo voy a explicar eso porque lo demás lo van a hacer solitos. Si usted un idiom no lo conoce, usted entendería, pensaría que están diciendo eso, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Ay, ahí usted en su mente se imagina que ahí está lloviendo perros y gatos. Pero, ¿qué quiere decir cuando dicen it's raining cats and dogs? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que literal. Okay? Los idioms no son literales. Son frases que se usan y hay que saberlas para saber a qué se refieren. Okay? En otras palabras, hay que aprendérselas de memoria. Okay? What's cooking? ¿Qué será what's cooking? Okay, I'm tied up right now. I'll give you a ring tomorrow. The English test was a piece of cake. The English test was not picnic. Okay, this is the one. The next is break a leg. Okay, look at the picture. Como que le estaba diciendo que se quebrara el pie, ¿va? Break a leg. Hold your tongue. Keep your chin up. Keep your eye on the ball. Put your best foot forward. Get off my back. My new coworker is a real peach. She's the top banana in our company. It's a real ham at the office parties. Estas son como que se relacionan a idioms relacionados a comida, miren. Okay, he's a real ham at office parties. He's a couch potato. Ese es bien famoso, el couch potato. Ay, casi no tenemos tiempo ya. Couch potato, ese es bien famoso. Yo lo usaba bastante antes. Ay, él es un couch potato. Ah. Quiere decir alguien que solo pasa araneando. Okay. She's a smart cookie. He wants to ask you for a pulse, but he's a chicken. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a asignar los quizás mejor por grupo para que lo logremos hacer todos. Ok, wait a minute, pues. Okay, the group number one, que me va a quedar liderado por Mario, me va a hacer la slide number, solo esa slide. Traten de hacerlo lo más rápido posible, por favor, unos 10 minutitos. Slide 9. Okay, liderado por Mario. El group number two, liderado por Rafael. Rafael, do you have a computer? Yes, teacher, I have. Okay, Rafael, ya me hacía falta que usted me ayudara en eso. Okay, Rafael, the number two is the slide number ten. In the group number three, who I going to choose? Because let me see who we know that have computer and can help us. I helped you. Ah, yeah, Jaime. Yes, you are the one. Okay, you are going to help me and work in the slide number 11. Tienen que investigar vocabulario también, fíjense, porque hay unas palabras no las van a entender y tienen que buscarlas. Pero ayúdense ahí en el grupo. Solo voy a hacer tres grupos. Okay.
Gracias. Sí, teacher. You have a question? Este, le vamos a buscar la letra de un solo, ¿verdad? Yes, yes. My new coworker is a real peach. Is he's nice? Okay, I don't know. Okay, that's your answer. Okay, do it, guys. En la 3 es la... En la 4 vamos. En la 3, ¿qué letra es? La A. ¿Seguro? Ahí vea. Yes. ¿En la 4? Para mí la 4 era la F. Está difícil. Sí, porque lo veo que... Sí, está difícil cocinar ahí. Pero esa no la... sería la 6. Eso es, yo creo que ahí es... La de What's Cooking, yo me refería porque arriba en la imagen está What's Cooking, que están hablando por teléfono, ¿verdad? Entonces por eso pensaba yo que sí, yo te llamaré, yo te llamo. Hello, ajá, que es hello. Guys, ustedes parece que son el grupo número 2, ¿verdad? Yes. Y entonces era la slide 11.
Ajá, okay. Porque la 10 la está haciendo, o sea que quizás me equivoqué, ¿verdad? Pero era la segunda. Ok. Ok. Era la 11. Uh-huh. Y habíamos traducido. Bueno. Pero ustedes son buenos, ya lo van a terminar. Vale. No, a la 10 escuché yo. La C sería. Ajá, porque ahí dice como fue fácil, algo así. Uh-huh. Yes, yes. Teacher, we finish. Finish. You are so quickly. Okay, let me check. A real peach, he's nice. She's the top banana in our company. Number, she's the boss. The top banana. Okay, number three, he's a real ham at office parties. He's funny. Number four, he's a couch potato. He's lazy. She's a smart cookie. She's intelligent. He wants to ask for a raise, but he's chicken. For me, they are funny, right? But he's chicken. He's afraid. You know what is afraid? What is afraid, guys? Hello. Asustado. Ajá, asustado. Que si se fijan, los suyos les quedaron como de adjetivo, va. Funny, afraid, intelligent, nice, lazy, the bad. The last one is not the bad. Funny, afraid, intelligent, nice, lazy, the bad. Okay. And number one, my new coworker is a real peach. She's the top banana in our company. He's a real ham at our office parties. He's a couch potato. He's a smart cookie. He wants to ask for a raise. Raises. Un aumento, right? Un aumento. But he's a chicken, pero como es un pollo, asustado. This is afraid, okay? It's okay, guys. See you in the class, in the main class. Van a dar más vacación. En septiembre las trasladaron. I want to check the answer, guys. Okay, number one, it's raining cats and dogs. Okay, it's raining very hard. What's cooking? What's new, right? And well, I am reading your answer, right? I am not saying that they are okay, but yes, it's okay. I'm tied up right now. Okay, what you have, the help is busy. I'm busy. And number four, I'll give you a ring tomorrow is I'll call you. Uh-huh. No, it's not the ring, it's the ring of the phone, right? Ring, ring. That's why I'll call you. Number five, the English test was a piece of cake. It was easy. Yeah. Number six, the English test was not finished. It was difficult. Mm-hmm. The letter B. Mm-hmm. It was difficult. Is the correct? Oh, yeah. Correct. Correct. Okay, it's correct. I want to read again and you listen. Okay. I called you. It was difficult. It was easy. Easy. What's new? It's raining very hard. I'm busy. Okay.
And the idiom, the idioms are, it's raining cats and dogs. What's cooking? I'm tied up right now. Now, I'll give you a ring tomorrow. The English test was a piece of cake. The English test was no picnic. Very good. Okay, thank you, teacher. Teacher. Yes, who is it? David. Sí, pregunta, el lunes tenemos clases y el martes, o solo el lunes. No, only Monday. David, ¿verdad que usted no se me ha quedado los 10 minutos? Fíjese que no, teacher, como la otra vez que me había quedado, se fue, creo que fue el problema que alguien quedó de anfitrión en vez de usted. Ah, sí, es verdad, dos veces. Sí, me quedo ahora, entonces. ¿Qué es ese paso? Okay. Okay, the group number one, chair. Very quickly. Okay, guys, look. Number one is raining cats and dogs. It's raining very hard. What's cooking? What's new? I'm tied up right now. I'm busy. I'll give you a ring tomorrow. Okay, it's letter A. I'll call you. The English test was a piece of cake. It was easy. The English test was not easy. It was difficult. Thank you, Mario. Next. Teacher. Yes, you didn't finish. Because no, of me. Nos confundimos, solo dos hicimos. Ah, okay, so number three. Oh, well. Number three. Okay, number one. My new coworker is a real peach. When do you say that? You say that when he's nice. She's the top banana in our company. You say that when she's the boss. Si usted alguno de ustedes es jefe, le van a decir así. You are the top banana. Okay. He's a real ham on our office parties. He's funny. He's a couch potato. He's lazy. She's a smart cookie. She's intelligent. And he wants to ask a raise, but he's chicken. He's afraid. Okay. Thank you, Jimmy. Okay, only David stays. Antes de irse, guys, la pregunta que me hacían, ¿verdad? Todo el mundo ahí, el lunes todavía tenemos que asistir. Mucho les agradecería que sí asistieran. Y en cuanto a la asistencia, solamente le puse falla a Lucha Milet, Manuel, Marco, Wendy Judith, y de nuevo. Okay, son los únicos que tengo aquí como falla. Okay, so have a nice weekend. See you Monday. Okay, see you Monday. Have a nice night.
Good night, teacher. Good night, Clara. See you Monday, teacher. See you Monday. See you Monday. Good night, teacher. Good night, Judy. Good night, teacher. Good night, Jimmy. Okay, David. Hello, teacher. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido tu día? Que casi ha estado bastante de oyente, ¿verdad? Por su trabajo. Sí, claro. Teacher, todas las los cuatro, bueno, de lunes a jueves me ha tocado quedarme en la noche. Uh-huh. Y por lo general siempre me toca una o dos noches quedarme. ¿No siente usted de que este sí, ha afectado en el curso? ¿Cómo? ¿No siente que le ha afectado en el curso? La verdad sí, porque a veces vengo, como vengo solo escuchando, ya cuando llego a casa, quiero incorporarme, pero a veces ando perdido con la clase. Uh-huh. Lo que sí veo aquí es de que sí ya me hizo la plataforma. Sí, tenía una duda con eso, el ejercicio, la tarea 17 y 18 la he dejado pendiente porque ajá, la verdad sí, no mucho le entendí porque... No era lo del going to. Era, dice, usando la forma del be más el going, más el verbo en los paréntesis, decía ahí, la tarea ajá, 17. Be going to. Ajá. Y ahí veía una que le salía mal, ¿va? Todas me salen malas, ya lo hice de diferente manera. Y... ¿Qué estaría? Si quiere compartimos, porque esa la hicimos con Clara. Ah, ok. Y la hicimos con Clara, fíjese. Y si había una, que por cierto no la he reportado todavía. Hoy en la tarde no estaban ellos. Vaya, no la he reportado, pero... Porque fíjese de que a veces lo que ha pasado es de que yo estoy escribiendo de una, de otra manera, pero yo digo, está bien, pero a veces la plataforma tiene fallos porque... Ya me ha pasado que cierro la plataforma, la vuelvo a entrar y vuelvo a escribir lo mismo y ahí sí me lo acepta. Solo hagamos la prueba aquí conmigo, pero permítame porque voy a entrar. Ok. Es la 17, va. Sí. Y la 18, las dos he dejado pendientes. Sí, pero ella solo me dijo de la... Ay, por cierto, ahí la tenía. Cabal, en esa está. Yo le di aquí un clic de más. Vamos a ver. Sí, cabal, aquí está. En la tarea 17. Sí. Vean. Y en el examen final igual. Esa parte me volví, lo había omitido y dije, voy a hacer el examen final. Y en el examen final me aparecen esas dos partes también que tengo que completar. Vaya, mire, el 17, la número 1, si usted le pone is going to phone, está bien. La número 2, are going to play, is going to, esa es la que nos salía, la número 4. Pero es falla de la plataforma. Porque, sí. Porque yo la tengo bien. Sí. Entonces no sé si en la número 1 la tiene así. Es que como yo había entendido que de la oración íbamos como a agregarle en el espacio que está con lo que estaba en paréntesis, ¿va? Según la fórmula que explica arriba. Pero me salía mal. ¿No será que usted le puso be going to? No. Le puso is going to. Sí. ¿Cómo? Y lo cerré. Y lo abrí varias veces y lo mismo. Pero sí, voy a exactamente lo puso. Compare ahorita, vea en su... No ya puede verlo. Espérame.
Vaya, porque si así lo ha puesto, porque tengo que Sí, reportarlo. dice, is going to phone, le puse, y me dice mal. Ay, no. ¿Y are going to play la siguiente? Sin mayúscula, va. Sin Sí, mayúscula. La puso en mayúscula. sí, tiene mayúscula, Ah, pues será sí, por eso. quítesela. Quítesela la número uno. Y pruebe Is otra vez. going to Póngale a vale. enviar. Le voy a enviar. Ajá. Permítame. Siempre me dice lo mismo. Oh my goodness. Is going to phone. Sí. Y no, Si y no, no. lo voy a cerrar de por completo y mañana voy a intentar. Pero No. en la número 18, no sé cómo la ha tenido usted, si lo mismo. No, esa no la he hecho porque como ella solo de esa me dijo, solo. Ah, Instructions, y en la 18 use tenía the following problemas. verbs in order to make imperative sentences. Ok. Clean, help, call, close, give. O sea, sería clean, ¿verdad? Clean, Yo solo lo pondría clean. clean. Vaya, aquí Y sería dice, today it's today. Call, birthday please. her. Call sería ahí. Llámalo. Bueno, pongámosle ahí call. Herpon, give me sería aquí. Jimmy, Oh, give her, mejor dicho. Is give cold her outside? Close, ¿verdad? close, sí. In her in kitchen help The sería. kitchen, Help. oh. Bueno, aquí tengo una duda si me va a salir bien porque no sé si él tenía que haberlo puesto en mayúscula, pero lo voy a Sí. poner en mayúscula porque es lo que me dice a mí el ejercicio, la Sí. lógica del ejercicio. Porque es comienzo de oración, ¿va? Sí, comienza. Y aquí también. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. It's okay. Okay. No problem. Sí. Bueno, entonces voy a cerrarla de nuevo, voy a intentar mañana o más tarde voy a intentar. Mi teacher ¿Qué is perfect. Okay. See you dice? tomorrow, baby. Have a nice night. You Monday, teacher. Ah, ya, yeah. Monday, Monday. Yes. Ya, yeah, tengo sueño. Ya. See you Monday. Sí, Monday, teacher.